Mándenles a sus padres, a su madre que no aguante hambre, tal vez ella saber cuánto hambrió hace años y hoy que puede estar a gusto. Y hay personas que se olvidan de sus padres. Ya cuando se mueren, ¡ay, mi padre fue bueno, mi madre! ¡Coman mierda! ¡No, hombre! ¡Acuérdense de vida! Tía María, Scott.S, ya que era rico. Hola, sobrinos, aquí comiéndome un relleno de punche riquísimo. Como les puedo decir, hay personas que dicen, ¡ay, que yo no quiero ir a El Salvador! Hay unas que hablan en bien de Estados Unidos y otras en mal. Porque hay que aceptar la verdad que Estados Unidos los ha dado que hartar. Yo tengo por Estados Unidos casa. Es verdad, ya pasé mi juventud, pero por algo. Por eso les digo yo que hay que economizar porque la vida está dura aquí y hay que venir a disfrutar, a consumir en El Salvador lo que uno gana allá. Estados Unidos, si no fuera Estados Unidos, aquí no hubieran casas de lujo como hay aquí. Yo me siento contenta en mi casa, como les digo a varios sobrinos, que ahorren, hagan su casita para cuando vengan aquí, vienen a pasear y nadie los corra. Eso es lo que yo me siento contenta con Estados Unidos, porque los ha dado mucho. Si no fuera Estados Unidos, diéramos lástima en este pueblo, no hubieran las casas que hay. Pero hay gente que dice, ¡ay, esa vieja es loca, esa vieja solo mierda habla! Yo hablo la verdad, no hablo mentira. Como les digo, yo no me abochorno de dónde soy, de dónde vengo, ni nada. Y no voy a hablar de Estados Unidos porque yo sé que me ha dado de comer, crié mis hijos y compré mi casa. Y yo me divierto en que siga viajando en avión. Por eso me como las uñas allá y tamaleo tupido para venir a comer lo que a mí me dé la santa gana. Pero hay personas que se tiran suelo a lujear. Está bien que se lujeen, pero una parte, guardar una fichita. Como dice el dicho, buscar mi mejoría, mi casa dejaría uno. Yo dejé mis hijos antes para irme a trabajar y mantenerlos, que no sufrieran mis hijos lo que yo sufrí. Pero hay gente que dejan sus hijos, hay no todas, porque de puta los hijos son únicos. Hay gente que dejan hasta los hijos y no se acuerdan de su madre y de sus hijos. Yo he oído varios comentarios, no es a cada milla. Hay que acordarse de dónde va uno, de dónde va, y hay que acordarse lo que ha sufrido acá. Y mandar dinero a sus madres para que coman. No, que ya muerto, ¡ay, mi madre tan linda que era! Y ya muerto, ¿qué va a oír la madre? Es en vida tiene que ser con su madre, ¿ah? Los hijos tienen que ser en vida con su madre, no ya muerta, ya muerto uno, ya cerrando el oído, el culo, ya no siente ni agradece. Ah, pero ya, ¡ay, que mi madre fue buena! Que mi madre fue aquí, que coman mierda. En vida tienen que los hijos darle a la madre. Así es que yo no me quejo porque mis hijos son buena gente. Pero hay hijos que se van y no se acuerdan de sus padres. Y eso es malo. Madre solo una y padre solo uno hay. Por eso hay que acordarse de mantener sus padres, porque ellos ayunaron para que a uno no le faltara el pan de cada día. Por ejemplo, mi padre fue un padre trabajador, como no lo puedo decir yo, todo mi pueblo sabe quién era mi padre. Mi padre andaba con la guía y él trabajando, viendo el ganado. ¿Ah? Por eso les digo, yo no tengo que quejarme de mi padre porque fueron buenos mis padres. Mi madre me enseñó a trabajar, aunque ella no me enseñó a trabajar, a andar sirviendo, a que yo cocinara lo que yo cocinaba en el servicio. Pero yo hacía el ánimo de darle sabor a la comida para que mi jefa no me fuera a regañar. Yo tuve una patrona que me decía, Maya María, no era tacaña, ahí había comida hasta para joder. Y decía yo, como abunda aquí la comida en mi casa comiendo sal con tortilla. Entonces decía yo, Dios mío, qué triste, mis hermanos hambriando. ¿Qué hacía yo que les
jefa, ¿no vas a comer, María? No, le voy a dar la comida. Porque sí, yo me fuleaba en el servicio y ya les traía a mis hermanos el platillo de comida. Uh-huh. ¿Ah? Así, así, y Dios me perdone, porque yo comía cuando estaba cocinando. Para no comer, decía yo, y llevarle a mi hermanito. Mira cómo uno piensa, pero cuando uno lo crían, que de veramente hay que tener lástima al prójimo. ¿Ah? Okay. Hay que tener lástima al prójimo, pero hay gente que le vale verga teniendo ellos el plato de comida, le vale verga al pobre. Entonces yo decía, ay no, no me la voy a comer. La voy a llevar, le decía a las patronas, yo, sí, está bien, llévatela. Allá venía con el platillo de comida. Así es que uno piensa en su familia, pero hay gente que se ha ido, que no se acuerda de su madre. Y a veces los hijos los deja abandonados. Ah, ya está crecido, que eche verga él, dice. Está bien cuando puede trabajar el hombre. Está bien que, pero yo soy una mujer que siempre pienso en mis hijos, en que están viejos ya. Pero el amor de madre así es. Personas que no importa, que no les importa la gente pobre, hartándose ellas, no importa que el otro esté hambriando. Y uno, si uno hace en su casa y tal vez yo está, pobrecito, no, le voy a mandar un plato de comida. Yo soy así. Pero hay personas duras, duras. Ese es mi consejo que yo les doy. Mándenles a sus padres, a su madre, que no aguante hambre, tal vez ella saber cuánto hambrió hace años y hoy que puede estar a gusto. Y hay personas que se olvidan de sus padres. Ya cuando se mueren, ay, mi padre fue bueno, mi madre, coman mierda. No, hombre, acuérdense en vida. ¿Ah? Por eso yo les digo muchas veces, primero su papá, primero su mamá, su papá, sus hijos. Yo como así soy, yo a veces me dicen, es que vos los tenés mal acostumbrados a tus hijos. Yo soy feliz. A veces yo les guiso, digo yo, no voy a comer yo, que coman mis hijos. Ese es mi modo de ser, ya el corazón en mí así es. ¿Ah? Si yo puedo darle un plato de comida a una persona que tiene necesidad, yo dejo de comer y se lo doy. ¿Ah? Dios lo bendice más. Yo me acuerdo, mira, que una vez yo le regalé a una persona $100. A los 2 días vino la limosna mía. Y que así es, si vos das, Dios te bendice más adelante. No con la persona que haces el favor, sino que con otra persona. Sí, así es. Ese es mi consejo, mis amores, y aquí estoy en Tipucá, en mi casa, feliz de la vida.